Sí, lo veo. Chilando, estamos en Camp, en un pueblo de Andorra, y estamos con Galina. ¿Qué tal, Galina? ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bueno, ¿por qué estamos aquí con Galina? Porque Galina es propietaria de una especie de gatos los más grandes del mundo. O sea, Galina tiene cuatro gatos que se llaman... ¿Cómo se llaman, Galina? Bueno, Monteblanco, Jokonarik, Coquilán, Uzdoba, Sebrón, Omkara, The Shade of the Dragon, Gullface, Sebago. ¡Vamos! Son Maine Coon. Ahí tenemos a uno. ¿Sebago, ven? ¡Ay, qué bonito! Bueno, tienen estos nombres por algo, que se supone que tú tienes que respetar el criadero. Claro, esos son gatos de raza que cuando nacen los inscriben en la asociación felina, en este caso ellos están inscritos en la World Cat Federation, las inscriben, que solo lo puede hacer el criador registrado, no lo puedo hacer yo ni lo puedes hacer tú, solo el criador en cuya casa ha nacido la camada. Este bueno, es el más joven. Es que no es que sean gordos, es que son grandes. Este es el más joven, el más pequeño. ¡No creo! No me va a arañar, ¿no? No, sí, es súper bueno. Pero sí, más grande que vos, el gato. ¡Ay, qué suave! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pacha, gato de porro! Ese es el de más pequeña talla porque es el más joven. ¡Ah! Él todavía no ha terminado de crecer, va a cumplir 3 años. ¡Qué pacha! Y todavía le queda. ¡Sí! Pero qué suaves que están, ¿eh? Es que tienen como una mezcla de persa. No, pero mira qué cabezón. Y se supone que son los gatos más grandes del mundo y él los dedos tiene todos. Él es normal, él no es polidáctil. Polidáctil quiere decir que es porque puede llegar a tener un dedo más. O dos, o tres. Ah, vale. Y los nombres que luego le han ido añadiendo es por los videojuegos, ¿verdad? Sí, por los videojuegos, porque hay que elegir nombre, claro. A ver, las criadoras fueron muy condescendientes conmigo y me dijeron que los nombres los podíamos elegir nosotras. Tengo un sofá destrozado, que también cuando termine con el tema del teléfono trataré de comprar otro. Ese poste lo hicimos nosotros con un palo de roble y el sisal se lo pusimos, está sujeto arriba, porque no hay manera. Yo quiero comprar un rascador, pero el rascador me cuesta 700 euros. ¿Qué es? Porque es un rascador bueno, para Maine Coon, un rascador bueno. Bueno, aquí tenéis aquí. A Milán. ¡Hola! Este es uno de los polidáctilos. No me va a atacar, ¿no? ¿Qué va? ¿Que no ataca? Si esto es más cobardica que te puedas haber imaginado tú. Este gato es súper cobarde. No me ataques, ¿eh? ¿Cuántas patas tiene? Este sí. ¿Dedos? Sí. Se le llama dedos, ¿no? Sí, los dedos. ¡Ay, qué hago! ¡Milán! ¡No tiene! ¡Hostia! Se asustó. Es que es muy fuerte el teléfono. Ese gato es muy cobarde. Papá siempre dice, mira, que le tiene que comprar una poción de valor. Ha empujado, ¿eh? Ah, mira, te ha empujado. Pues venga, empujado con él. Una patada. Un golpe, ¿eh? Un golpe. Una patada. ¿Y luego cuánto cuestan estos gatos? Han subido mucho de precio. Yo creo que ya están por más de 1.500. Tengo una pregunta. Estos gatos cagan lindo, ¿no? Pues no necesariamente. Las cacas y los pipis son más grandes, evidentemente. Pero si el gato come bien, come alimento biológicamente adecuado, las cacas no son tan grandes. Porque cuando tú le das a un gato pienso con cereales, los gatos son carnívoros, estrictos. La gente le da pienso porque es más cómodo. ¿El gato normal también es carnívoro? Sí, ¿no? Todos los gatos son carnívoros. Su sistema digestivo está diseñado para digerir la carne y los huesos. ¿Qué le das de comer? Codornices. ¿Vivas? No. No, vivas no. Porque se me, bueno, para que me destrozarían la casa. Para que hagan la cacería, estaría bueno. Estaría ahí bien, pero claro. Hay cero olor a gato en esta casa. No hay olor a animal, ¿eh? Tengo más olor yo que los gatos. O sea, no hay olor. Realmente hay cuatro gatos. Mira, está... el cochecito. Mira. ¿El cochecito para los gatos? Este es Sebago. Pedazo de pata. Este es Sebago. Pedazo de pata. ¿Este tiene más patas? No, este es normal. Este es te iba a decir, mira, ya tiene las patas más grandes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es que es un tigre esto. Nos falta uno, ¿no? ¡Este! ¡Hola! Este es el polidáctil más grande. Ya, Jokonarik, no te asustes, no te van a hacer nada, no tengas miedo. Esconde la carita, sí. Esconde la carita. Mira, es el que tiene las patas. No, que te asusta. Tiene las patas grandes. Mírale las patas. Déjalo, se ha asustado.
¡Ay, chiquitito! Ese es el más grande. Yo ni yo puedo. Ni tú puedes con él. Como 14 kilos. Me impacta. Pero está gordo. Pero es que es grande. Es muy grande. Es grande. Eso, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar para seguir, para ver más de los cuatro gatitos? Bueno, en el TikTok tengo... ¿Cómo se llama? Galia Maine Coon. Galia Maine Coon. Galia, sí. Nos darás experiencias de los gatitos, de cómo se van también portando. También tengo un Instagram. Vale. Que es lo mismo, Galia Maine Coon, porque yo no me voy a liar con tanto nombre diferente. Claro, es que es lo mismo. ¿Pero cuánto te puedes dejar en comida? ¿Un mes? ¿Un mes? Pues como 400 euros, por ahí, más o menos, no sé. ¿La verdad? Sí, él se queda, cógelo. Nunca he tenido un gato encima mío. Cógelo. De ningún tipo. Venga, cógelo. Si este se deja, mira, es más bueno. Ya lo va adaptando. Vamos, pollito, venga. Igual que tú, así. Así, coge así. Ahí. Vamos, pollito. Pesa, pa. No, ese es pequeñito, ese. Yo no sé si la cámara le hace justicia, pero acá en directo este gato es como una leona, o sea, no sé cómo explicarlo. Estuvimos en Sudáfrica con leones chiquititos ahí jugando y tal, y es una especie de mini león, o sea... Sí, él sí, y es tan bueno y tan inteligente como habla. Bueno, promedio, las hembras viven más que los machos en general. Claro, puedes tener una hembra que se te muera con 8 años, pero en general, las hembras suelen vivir sobre los 13, hablo de hembras bien cuidadas, sobre los 13 años, 14, pueden vivir más, pero en general hay. Los machos menos, los machos su esperanza de vida son 11, 12 años. A todos los que me decían si las fotos eran trucadas, si esos gatos gigantes eran con Photoshop, ahí lo acaban de ver. Las hembras son más pequeñas que los machos, eso sí. Aún así siguen siendo gatas grandes, pero son un poco más pequeñas porque en esta raza el dimorfismo sexual es el mayor de todas las razas de gatos, ¿no? Pues esto es lo que hemos podido ver aquí en Andorra, ¿eh? Imaginaros, cuatro gatos Maine Coon. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a caer aquí en manos de nuestra amiga, ¿eh? Que tiene cuatro gatos Maine Coon. Yo creo que esto en muchos países no pasará, ¿eh? Cuatro de golpe. Bueno, ya ha tenido cinco, ¿eh? Que no nos olvidemos de su gatito que ya se fue a otro mundo. Y pecha, pues estas son las aventuras aquí en Andorra. Un besito grande. Andorra. Muchas gracias. No. Un besito grande. Miau, 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 miau.